Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Cueto, formo parte del equipo creativo Nutrapel. El día de hoy vamos a estar con ustedes en una transmisión más. El tema va a ser la línea de Platinoxid, que consta de decolorantes y peróxidos. Vamos a estar hablando durante toda la transmisión referente a para qué nos funcionan los decolorantes, para qué nos sirven los peróxidos, las potencias. Así es que si tienen dudas, comentarios, no olviden dejárnoslos en nuestra página para estar con ustedes interactuando durante esta transmisión. ¿Vale? Vamos a comenzar y pues no olviden también que en la página van a encontrar el comentario más importante donde pueden descargar el catálogo directamente para que ustedes puedan ver referente todas sus dudas de los productos. Gramos y también lo vamos a encontrar en este sobrecito que es muy práctico cuando nada más vamos a hacer a lo mejor un diseño de 10 papelitos, pues es importante utilizar este. Tenemos el decolorante con 50 gramos de polvo azul y el decolorante de Platinoxid blanco. También pues es importante identificar nuestro revelador de color en crema. ¿Qué volumen voy a utilizar? ¿El tiempo de exposición? Entonces vamos a estar hablando de esto. Nutrapel tiene su revelador igual en dos presentaciones. Tenemos la presentación de 1 litro y la presentación de 135 mililitros, que en este caso esta presentación es la correcta o la que nos va a funcionar para la cantidad que contiene nuestro sobre. ¿Qué fórmula tiene nuestro decolorante? La fórmula es 1 más 2. ¿Qué quiere decir 1 más 2? Quiere decir 100 gramos, supongamos, de polvo decolorante por el doble de cantidad de peróxido. Si yo les mencionaba que el sobre de Nutrapel contiene 50 gramos, quiere decir que va a llevar 100 mililitros de peróxido, que sería el doble de cantidad de la crema de revelador. Aquí, ¿cómo vamos a utilizar el peróxido? Si ustedes llegan a adquirir el producto en litro, pues se pueden apoyar de este vasito medidor. Este vasito es muy práctico y este vasito trae las medidas de este lado en mililitros. Aquí no sé si lo pueden observar. Estas medidas van a tomar la cantidad que ustedes quieran. Por ejemplo, les mencionaba, si quiero 100 mililitros, coloco mi peróxido aquí en mi vasito, que nosotros le llamamos probeta, lo tapo perfectamente y mientras mi producto esté sellado, no voy a tener ningún problema en estar pensando en que ya va a perder la potencia o que a lo mejor ya no me va a funcionar más adelante. No es necesario preparar toda la cantidad del sobre, dependiendo del trabajo que quieran realizar, es la cantidad que vamos a utilizar. También dentro de nuestro polvo decolorante vamos a encontrar esta medida. Esta medida es muy práctica. Ustedes les puedo comentar que esta medida trae 30 gramos de polvo decolorante. Entonces, si yo les mencionaba que la fórmula es 1 más 2, ustedes pueden tomar su CIO. Ajá. Van a tomar el CIO, van a tomar su polvo de colorante y lo van a vaciar al CIO. Ajá. Ya que lo vertieron, van a colocar la cantidad de peróxido. Si esta medida equivale a 30 gramos, supongamos que voy a hacer a lo mejor unas mechas nada más en la parte de la cúspide, voy a mezclar dos medidas de polvo de colorante por
si son dos medidas son 60, serían 120 mililitros de peróxido. Si tienen dudas, no olviden que vamos a estar interactuando con ustedes, me gustaría que nos las hagan saber para estar resolviéndolas durante esta transmisión. También algo importante es que nuestros peróxidos pues tienen una fórmula que da cierta estabilidad para tener un mayor control, es decir, cuando nosotros empapelamos los diseños, suele pasar que si el peróxido tuviera una consistencia muy líquida, pues se nos pueden bajar. Aquí, sin embargo, nuestra fórmula pues es con una alta calidad para obtener mejores resultados. Les mencionaba, si empapelamos un diseño en un cabello corto, si el peróxido fuese un poco líquido, pues tendríamos el problema de que los cartuchos se nos bajaran. Aquí, pues Nutrapel los tiene en una consistencia un poquito cremosa para que ustedes puedan pues obtener un mejor resultado. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda, algún comentario. Y también algo importante de los peróxidos o la familia de Platinoxid es que son compatibles los peróxidos con cualquier marca, los pueden utilizar con cualquier decolorante, también los pueden utilizar con cualquier tinte. Aquí les quiero mostrar como las diferencias. Recuerden que el tinte de RBL es un tinte que no lleva peróxido, que actúa únicamente en la parte externa del cabello, que es la cutícula. Entonces aquí descartaríamos utilizar peróxido con nuestro tinte de RBL. También, ¿qué pasa si yo le coloco peróxido a este tinte? Voy a diluir los pigmentos y no se van a depositar como tal. Este tinte es libre de amonio, por lo cual no debe de llevar peróxido. Este es un tinte permanente, color Tech, es un tinte permanente que ustedes ya conocen. Y pues este debe de llevar su cantidad, siempre se deben de fijar si lo van a utilizar con otras marcas, qué fórmula tiene el tinte. Si es 1+1, recuerden que es misma cantidad de tinte, misma de peróxido. Si es 1+1.5, va a llevar misma cantidad más cantidad y media de peróxido. Pau, tenemos una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el tinte que cubre bien las canas y si se pueden usar el revelador de Platinoxid? Ok, les mencionaba que pues la línea de Platinoxid, tanto el peróxido, es compatible con cualquier tinte, y el tinte que nosotros tenemos diseñado especialmente para cana es el de la familia de UHD. Ya en la transmisión pasada les mencionaba que UHD contiene un aditivo N, el cual viene concentrado para obtener una excelente cobertura, aún siendo en niveles 10, que ya son tonos muy rubios, y a veces tenemos esa problemática que nada más nos da brillo, nos matiza. Aquí, si ustedes tienen dudas referente a los tintes, pueden checar la transmisión pasada que se queda en nuestro muro, en la página de Nutrapel, en Facebook, para que ustedes puedan ver esa transmisión y pues tener como más referencias sobre el producto. ¿Alguna otra duda? ¿Es verdad que todos los decolorantes aclaran igual y que la diferencia entre uno y otro es el tiempo en el que actúan? Miren, hablando de este tema de colorimetría, es bien importante saber que cualquier decolorante te va a llevar a una última etapa. Diferencias entre los decolorantes es que el polvo azul, pues obviamente por su pigmento, lo que va a hacer y lo que tiene como función es neutralizar los reflejos amarillos o naranjas que se encuentran en nuestro cabello. Ahorita le voy a pedir a alguien que me pase las etapas de decoloración, que ahí vamos a observar la pigmentación gradual que va dando nuestro cabello al momento de ser decolorado. Combatiendo esa pigmentación podríamos apoyarnos de polvo azul. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros desde un principio sabemos que vamos a realizar un diseño para tonos platas, tonos beige muy altos, podemos decolorar o apoyarnos con nuestro Platinoxid azul. Si nosotros sabemos que vamos a hacer decoloraciones
a lo mejor nada más más sutiles como Baby Lights, como Balayage, en tonos dorados, en tonos beige, ahí nos podríamos apoyar de Platinum Silk polvo blanco. Es un mito que a veces decimos, es que el polvo azul aclara más, porque nos pasa, ¿no? Decimos que aclara más, pero eso es como únicamente al momento, que ustedes observan, obviamente el cabello empapelado con polvo azul, pues te da la sensación o la imagen de pensar que el cabello ya está blanco. ¿Y qué pasa? Cuando vamos al lavacabezas, limpiamos ese cabello, queda todavía residuo amarillo. Ajá. Entonces, ¿cómo nos vamos a apoyar perfectamente de eso? Para, utilizando polvo azul o pigmento azul, el cual nos va a neutralizar ese reflejo. Neutraliza, no aclara más ni menos. Ambos me pueden llevar a una última etapa, ambos me pueden servir para tonos plata. ¿Qué va a pasar de diferencia? Que este, el polvo blanco, no va a neutralizar, sino va a ir aclarando sobre bases amarillo, amarillo naranja, etc. Entonces va a ser un poquito, en teoría, como más observar la decoloración. Pau, ¿nos puedes mostrar los botes de decolorante y sus diferencias? Sí. Miren, les vuelvo a mencionar, esta es la presentación del tarro de decolorante. También algo importante es que no es volátil, algo cuando nosotros como estilistas pues preparamos nuestra fórmula de decolorante. ¿Qué pasa? Si yo no lo sé vertir al CIO, se me volatiza y a veces se cae casi la mitad del producto, o también me molesta un poco la nariz. Entonces aquí pues cabe mencionar que Platinum Seed, ambos polvos, polvo azul, polvo blanco, no son volátiles. Y también pues tiene una fórmula de 1 más 2. ¿Qué quiere decir 1 más 2? Les vuelvo a repetir. ¿Qué quiere decir? Que vamos a duplicar la cantidad de peróxido, y por lo cual también algo a mí importante es que me va a rendir el doble. Ajá. Si esta cantidad trae 350, pues me va a rendir 700 gramos. Yo de aquí, a lo mejor en un cabello mediano, puedo realizar hasta 2 diseños con esta cantidad de decolorante. Va a variar dependiendo la porosidad, dependiendo cuántas mechas quieran iluminar, que si a lo mejor en la primera no me aclaró y tengo que volver a resaturar. Las decoloraciones son de mucho cuidado, son de mucha técnica. Ajá. Siempre es importante que decidan al principio cuál es el polvo que van a utilizar. Ahora les voy a mostrar este, que es Platinum Seed polvo blanco. La misma presentación, solo cambia el pigmento, como les mencionaba. Ambos no son volátiles, ambos tienen la misma fórmula de 1 más 2. Hay gente que está casada o estamos casados con polvo blanco, podemos lograr un plata, sí. Hay personas que tenemos como acostumbrados a utilizar polvo azul, podemos utilizar polvo azul, pero lo más importante es saber trabajar ambos polvos de colorantes. Pau, están preguntando, ¿qué pasa si un tinte permanente lo mezclo con un peróxido de 30? ¿Qué resultados tendría? Ok, un tinte permanente con peróxido de 30, pues te va a aclarar de... miren, eso es bien importante y creo que vamos a entrar a un tema que es de los reveladores de color en crema. Les quiero explicar los tiempos de exposición y los volúmenes. Aquí Nutrapel cuenta con 10 volúmenes, 20 volúmenes, 30 volúmenes, 40 volúmenes. Ajá. ¿Por qué es importante el tiempo de exposición? Porque hay un tiempo de exposición especial cuando un peróxido es mezclado con un decolorante a cuando un peróxido es mezclado con un tinte. Ahí vamos a resolver esa pregunta que mencionan, ¿qué pasa si yo mezclo un tinte permanente, como es color T, con un peróxido de 30? Si es en cabello natural, va a aclarar de 2 a 3 tonos. Ajá. De 2 a 3 tonos. Si es en un cabello con ya teñido, nosotros le llamamos con pigmento cosmético, que ya tiene un tono, va a aclarar, pero únicamente donde está natural, donde fuese el crecimiento. Donde ya está teñido, únicamente a lo mucho va a subir un nivel. ¿Por qué les hablo de esto? Un peróxido de 10 volúmenes aclara
no aclara tonos en cuestión si es mezclado con un tinte. Si un peróxido de 10 volúmenes yo lo mezclo con cualquier tinte permanente, únicamente voy a obtener depósito de color. Pero sin embargo, si un peróxido de 10 es mezclado con un polvo de colorante, voy a obtener una mayor aclaración. ¿Por qué? Porque yo tengo una regla que dice más vale lento pero seguro. A mí en lo personal, para lograr platas, me gusta llegar a aclarar hasta con solamente con 10 volúmenes, porque me interesa demasiado dejar calidad cosmética en el cabello, mucho brillo, mucha elasticidad, porque a veces decimos ya logré mi plata, pero la verdad no pensamos en que el cliente pues mañana no va a tener los mismos cuidados que le da un estilista, y pues el cabello queda un poco más sensible por haberlo decolorado con volúmenes altos. Entonces yo preguntaría, ¿los volúmenes altos son malos? No son malos, pero son más veloces. Ahí voy a entrar en la parte del tiempo de exposición. Como les mencionaba, el peróxido con 10 volúmenes aplicado en un tinte únicamente va a depositar color, pero el peróxido de 10 volúmenes aplicado con el decolorante va a dar un tiempo de exposición de 50 minutos. ¿Qué quiere decir? ¿Que los 50 minutos lo voy a dejar en el cabello? No. Únicamente quiere decir que si yo voy a hacer un diseño donde lleve mechas y también vaya a aplicar todavía el tono global, pero tiene cana y tengo que dar ese tiempo de exposición para que me cubra la cana, pues a lo mejor a veces si yo uso un volumen muy alto, pues me va a ganar porque es muy veloz. Entonces me va a aclarar de más y me puede sensibilizar, entra la parte donde ya se sensibiliza el cabello. Sin embargo, si yo sé que a lo mejor soy un poco lenta para hacer mi diseño y que, como les mencionaba, voy a esperar la cobertura de cana, pues voy a utilizar 10 volúmenes, el cual me va a dar 50 minutos a 20 minutos de exposición. Como les mencionaba, lento pero seguro. Los tiempos de exposición es 50 minutos, 40 minutos el peróxido de 20 y 30 minutos el peróxido de 30 y el de 40 tiene únicamente 20 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos, y yo lo pongo así un ejemplo muy cotidiano, que hay una carrera y el de 10 volúmenes pues es lento, pero va a llegar a la meta. Sin embargo, el de 40 pues sale corriendo muy rápido porque es muy veloz, pero únicamente va a correr 20 minutos. Y sin embargo, como 10 tiene 50 minutos, va a rebasar al de 40 y va a llegar a la meta con un excelente cabello, una excelente resistencia y me va a dar un tiempo más prolongado de cosmético. ¿A qué me refiero cosmético? Cuando un cabello ya está muy poroso, fuga muy rápido el color y más el plata, que son tonos muy claros. Entonces, si utilizan un tono muy claro, con un volumen muy alto, no van a tener ese depósito de color. Entonces, ya que decoloramos el cabello y aplicamos el tinte, yo les recomiendo que, al contrario, si el cabello quedó muy poroso, entonces ya entra la parte de los peróxidos, pero utilizados con un tinte. Voy a elegir 10 volúmenes para depositar color. Pau, ¿tenemos algunas preguntas? Sí. ¿Cómo se utiliza Alchemist? ¿Y a qué etapa llegaron para tus mechas? Ok, bueno, pues Alchemist se utiliza para coloración, decoloración y alaciado permanente. Como ustedes ya lo conocen, Alchemist System es un sistema de protección durante los procesos químicos que contiene cisteína, el cual me va a ayudar a reparar el cabello que ya se encuentre dañado y a proteger el que se pudiera dañar. Alchemist System viene dentro de su cajilla, viene el paso número 2, que es cutículo perfecto, y también viene el paso número 1, que es Alchemist Keraplex, que son los sobrecitos que van a encontrar. Van a encontrar 4 sobres, cómo deben de ser mezclados. Por cada 30 gramos de tinte vamos a mezclar primero el tinte con el peróxido en el CIO. Posteriormente, ya incorporado, vamos a mezclarle un sobrecito por cada 30 gramos. Si mi tinte trae 90 gramos, entonces van a ser 3 sobres. Es importante que ustedes
nunca apliquen el sobre directamente al cabello, mucho menos si el cabello está decolorado o aunque fuera natural, el sobre bajo ninguna circunstancia debe de ser aplicado directamente al cabello. Siempre debe de ser mezclado ya que hayamos incorporado nuestro tinte con el peróxido. También lo pueden usar durante el proceso de decoloración, que es parte importante. Yo preguntaría, ¿lo puedo usar en el decolorante al momento de hacer mis mechas y al momento que voy a matizar? Lo pueden utilizar. Van a mezclarlo, primero el decolorante con el peróxido ya incorporado, igual van a mezclar la cantidad necesaria de Alchemist Keraplex y posteriormente van a agregar el peróxido, perdón, van a depositar primero el decolorante ya que haya aclarado, enjuagan, secan y preparan su tinte para el matiz y van a volver a ocupar Alchemist Keraplex. ¿Vale? Nos tienen otra pregunta. Si tengo el cabello teñido de rojo, ¿de cuál polvo podría utilizar? ¿El blanco o el azul? Bueno, aquí el cabello pues, que se encuentra teñido de rojo, obviamente yo les recomendaría el polvo blanco, ambos los pueden utilizar. ¿Por qué el polvo blanco? Porque van a poder observar más cómo va aclarando ese o cómo va degradando el pigmento rojo. Sin embargo, pues el azul va a cubrir un poquito y pues puede que no sea tan visible la etapa de decoloración. Y también creo que preguntaban qué etapa tenía. ¿Qué etapa tenían tus mechas? Bueno, quien me realizó el diseño llegó a una etapa 7, no estoy en una etapa 8, 9 ni 10, que ahorita les mencionaba que las quiero mostrar. Las etapas de decoloración que están ahí, ahorita me las van a pasar. Es importante porque identificar las etapas. Ya les mencionaba en el tema anterior que misma etapa de decoloración, mismo nivel de altura de tinte. Si yo obtuve una etapa 7, entonces voy a matizar mi cabello con un nivel 7. Por ejemplo, si yo lo quiero en beige, voy a matizar un 722. Si yo lo quiero en dorado, lo voy a matizar con un 7.3. Si yo lo quiero en cenizo, voy a matizar con un 7.1. Únicamente voy a cambiar el reflejo. ¿Por qué insisto tanto en las etapas de decoloración? Para mí es bien importante que ustedes identifiquen todas las etapas. Aquí tenemos el fondo natural, que los latinos tenemos el cabello muy oscuro. Y es importante saber de qué fondo vamos a partir. Hay personas que vamos a partir desde un nivel natural 5, sí, porque sí existimos con cabello un poquito claro. Y este es el fondo natural. Este es, se podría decir, la etapa 1 de donde vamos a partir. Posteriormente tenemos aquí la etapa número 2, que ya comenzamos a ver un pequeño reflejo natural, nosotros le llamamos pigmentación subyacente. La pigmentación subyacente es la que existe en natural en nuestro cabello. Ya que identificamos la etapa, hay un brinco muy pequeño entre la etapa 1 y la etapa 2. A veces sí, ya entre las demás etapas ya son más visibles. A mí, yo siempre tengo a la mano mi gama de etapas de decoloración. Algunos podemos manejar 10, algunos podemos manejar 7 etapas, eso ya depende de ustedes, pero pues sí, son muy similares y es importante saber identificarlas. Aquí, ¿por qué tenemos esta etiquetita que muestra que es rojo? Aquí en nuestro cabello todavía logramos ver pigmentación roja. Aparte de nuestro cabello, cuando tenemos las etapas de decoloración, el primer color, miren, nuestro cabello está compuesto de 3 colores primarios, por naturaleza, amarillo, azul y rojo. Y nuestro cabello, cuando nosotros no somos europeos, el pigmento que más fuga es el azul. Aquí nosotros, el único que va a quedarse más en nuestro cabello es el rojo. Por eso aquí podemos observar que todavía lo identificamos como rojo. Esta es la etapa 3. Esta es brevemente la etapa 4, ya la notamos en un castaño medio. Pero estas son etapas de decoloración. Unas son etapas de decoloración y otras son niveles de altura. Nivel de altura es el que me indica el nivel del tinte, es decir, el que van a encontrar antes del punto. Eso se llaman niveles de altura. Y estas son etapas de decoloración.
Aquí podemos mostrar la siguiente etapa, que ya todavía tiene pigmentación roja. Aquí ya entramos a un rojo naranja en esta etapa, no sé si ahí la logran ver bien. Entramos ya a un rojo naranja. ¿Por qué les muestro esto? Sobre un rojo naranja, ¿qué tonos podemos depositar? Rojos, cobrizos. No es necesario llegar a esta etapa para depositar un cobrizo o un rojo. Si nosotros llegamos a esta etapa, va a haber mucha fuga de color. Por eso nosotros tenemos que saber identificar misma etapa de coloración, mismo nivel de altura. Ajá. Si yo voy a usar un 7, un rojo 766, voy a llegar a esta etapa 7. Si yo voy a usar el 8, pues entonces sí requiero una etapa 8. Aquí pueden ver, tenemos aquí una pigmentación ya naranja completamente. Aquí sobre esta base se adhieren bien los cobrizos, ¿ok? Y aquí pues tenemos la todavía amarillo claro y tenemos otra etapa que va más arriba que esta. Ajá. Esta etapa amarillo claro, ustedes pueden también percibir que todavía, que ya casi se ve blanca, pero todavía tiene residual de amarillo. Ajá. Entonces, si nosotros queremos lograr tonos plata, vamos a ocupar otra etapa más que tenemos, que es más clara. Esa etapa ya no se percibe para nada ningún reflejo, ningún reflejo amarillo. Es decir, si yo voy a usar, no sé si está por ahí la otra etapa, es muy blanquita. Miren, esa. Si yo voy a usar este tono, que es plata, no sé si ahí lo ven bien, todavía esta le falta. Yo preguntaría, ¿sí se deposita sobre esta etapa? Sí, lo va a neutralizar, pero es mejor que tengas mismo nivel para que logres un depósito mejor. Es decir, en estas dos etapas sí hay un pequeño brinco o una pequeña diferencia. Ajá, ustedes la pueden ver. Aquí se ve amarillo, todavía de mi lado izquierdo y de mi lado derecho pueden percibir que ya se ve más blanco. Ajá. Entonces, si yo voy a depositar un tono plata o cualquiera de estos roces minerales, entonces voy a utilizar este fondo. Si yo voy a depositar a lo mejor el malva, puedo usarlo en este fondo. O si voy a depositar alguno de estos tonos dorados, pues no requiero ni este fondo ni este fondo. Si voy a depositar dorados, tengo aquí una etapa naranja, el cual los dorados se va a adherir perfectamente. Entonces, por eso les mencionaba que es importante saber o reconocer los 10 fondos de aclaración y los 10 niveles de altura. Los 10 niveles de altura, ¿cuáles son? Aquí están. Uno, negro. Ustedes ya los conocen, negro, castaño oscuro, rubio medio, rubio claro, rubio extra claro. Esos son 10 niveles de altura. Por eso les mencionaba, si ustedes van a aplicar un tinte rojo, aquí lo voy a buscar, aquí los tenemos. Por ejemplo, el 5-6, no tengo que tener ni siquiera esta etapa, ninguna de estas dos etapas. Yo lo puedo aplicar sobre 1, 2, 3, 4, 5. Sobre esta etapa, la quinta etapa, y el rojo se va a depositar perfectamente. Creo que no sé si les quede claro o tienen alguna otra duda. Tenemos otra duda, Pau. Para quitar un tono rojizo y aplicar un castaño claro, ¿hay que hacer una decoloración? Para quitar un tono rojizo y aplicar un tono castaño claro. Miren, depende, si el tono rojo está recién aplicado, está concentrado de años, lo pueden decolorar. Ligeramente lo podríamos llamar decapado, que es una fórmula de quitar capas de color y se hace 1 más 1 más medio. Quiere decir que lleva, supongamos, 50 gramos de polvo de colorante más 50 mililitros de peróxido más 25, que es la mitad, de shampoo. Ajá. ¿Para qué es ese decapado? Me va a limpiar el pigmento residual para que pueda depositarse el castaño que quieren colocar. Pero también hay técnicas. A lo mejor yo dejo de eslavar bastante el rojo y posteriormente utilizo un castaño, pero no un castaño natural. Vuelvo a tomar mi gama,
no voy a utilizar un castaño natural, que sería el 5, sino voy a irme a la familia de los que neutralicen lo rojo. ¿Cuál va a neutralizar lo rojo? El opuesto. Si yo tengo el cabello rojo, me lo va a neutralizar el verde. Ajá. Entonces debo de buscar algún tinte en el nivel de altura que me mencionan, que es castaño, pero con punto 7, que contenga un pigmento verde. Aquí entonces voy a mi gama y busco la familia de tonos fríos. Si yo utilizo un natural, ¿qué pasa? Puede que sí vuelva a salir. En esta, creo que no tenemos fríos. Así están aquí. Está el 507. Ajá. ¿Qué pasa si yo aplico el 5? El 5 sí me va a neutralizar, pero no como tal, porque todavía tiene residuo de rojo, sino va a fugar, al momento me va a neutralizar, pero va a haber más fuga de color y va a volver a aparecer el pigmento de tono cosmético que ya había, que es el rojo. Sin embargo, si yo combato ese pigmento, ajá, no se llama matar, se llama neutralizar. Neutralizo ese pigmento con un 507, voy a neutralizar y como me muestra el círculo cromático, un tono neutro, ¿qué pasa? Se mezcla aquí un color primario con un color secundario y al obtener los tres colores, entonces vamos a lograr un punto neutro. El punto neutro que me va a dar como resultado el tono marrón. Es decir, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar, no me va a quedar así de verde, sino me va a quedar un tono café. Ajá. Y yo preguntaría, bueno, pero es que me apliqué este y se me sigue viendo todavía ligeramente rojizo. Conforme las aplicaciones que hagan mes tras mes, va a ir neutralizando gradualmente. ¿Qué lo va a eliminar al momento? Una decoloración. Si no quieren a través de una decoloración, entonces se pueden apoyar de la familia de los tonos fríos. Pau, tenemos otra pregunta. ¿Cuándo se utiliza el paso 2 de Alchemist y si lo pueden utilizar con los tintes RBL? Bueno, Alchemist, como les mencionaba, no lo pueden utilizar con los tonos de RBL. ¿Por qué? Porque los tonos de RBL actúan a manera externa. Ajá. Es decir, yo ya tengo mi decoloración, me coloco un tono y únicamente se va a quedar en la cutícula. Y Alchemist actúa de manera interna, que es en la corteza. Como les mencionaba, la cisteína y sus ingredientes van a actuar reparando el cabello que ya está dañado, pero en la corteza. Entonces, como lo va a reparar en la corteza, pues no lo deben de utilizar con RBL. Si lo utilizan con RBL, no va a ser su función. Ajá. Y aparte puede que diluya los pigmentos. El paso número dos, ajá, que es este. Este lo van a aplicar ya que hayan aplicado el paso número 1 dentro del tinte o dentro del decolorante, enjuagan y pueden, tanto en la decoloración, enjuagan con shampoo la decoloración, quitan exceso de humedad, colocan su paso número 2 de Alchemist como si fuera tratamiento, le dan un tiempo de pose de 10 minutos y listo, lo enjuagan. Y después yo preguntaría, bueno, ya lo apliqué durante la decoloración, enjuago también el tinte y coloco nuevamente el paso número 2, lo pueden colocar. En ambos pasos, algo importante, es compatible con todas las marcas y no van a tener ninguna alteración en que te aclare más, te aclare menos, es compatible con todos los tintes, con todos los decolorantes de otras marcas. Ajá. Lo más importante es seguir nada más y apegarse al instructivo, a las indicaciones, como es no aplicar el sobre directo, etc. ¿Ja? Y pues, ¿por qué no también se mezcla con RBL? Porque no usa peróxido, es lo que les mencionaba, es un tinte semipermanente, que es un tinte de fantasía, nosotros lo conocemos más así, que actúa de manera externa, únicamente se queda en la cutícula, que es la superficie de nuestro cabello. Este actúa de manera interna, que es la corteza, donde se llevan a cabo todos los procesos químicos, como es tinte, decoloración, etc. Pau, otra pregunta. ¿Con qué volumen de peróxido se usa el tinte UHD para cubrir las canas? Bueno, el tinte de UHD aquí no lo pueden formular a que digan, a lo mejor le cambio el peróxido a 10, excepto que a lo mejor hayan rebasado la etapa de decoloración,
del tono que van a aplicar y pues digan, chin, si ahora lo aplico con 20, me puede que me quede muy claro, o con 30 me va a aclarar de más y no me va a cubrir cana. UHD lo pueden utilizar 10, 20 o 30, dependiendo qué es lo que quieran hacer. Si van a profundizar, si van a lo mejor nada más a depositar, es por eso que en el mercado siempre se los van a dar. Cuando ustedes adquieran un tinte, les entregan su tinte y les entregan su peróxido, que es el volumen estándar que se adapta para cualquier cabello, que es 20 volúmenes. Pero les decía, si a lo mejor voy a cubrir cana, pero también quiero cubrir una decoloración, a lo mejor yo aplicaría con 20 en la parte natural y con 10 de aquí a acá, en donde tengo la decoloración, para que haya un mejor depósito y se uniforme mi cabello. Pau, preguntan que si el tono cenizo es un tono frío. No, el frío lo van a identificar como punto 7, que es verdoso, su color base es verde, y el cenizo lo van a identificar con punto 1. Punto 1, su color base es azul. Son muy diferentes. Y regresando a Alchemist, preguntan, las dos veces que voy a hacer dos decoloraciones, las dos veces lo enjuago con shampoo y las dos veces aplico el paso 2. Así es, como les mencionaba, la verdad ya esto, utilizar Alchemist durante los procesos, para mí es un plus, el cual también podría hasta cobrar más. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un producto de cuidado y mantenimiento. Ajá. Y más si ven que lo utilizo durante el proceso tanto de tinte como de decolorante. Ajá. Si yo hago mi decoloración primero, llámese mechas o decoloración global, hago mi decoloración, ajá, enjuago, y posteriormente, si es global, van a poder aplicar el paso en ambos procesos. Pero si es obviamente en mechas, pues enjuagan primero la decoloración, quitan exceso de humedad, ya que quitaron aluminios, colocan el paso número 2, 10 minutos, y enjuagan. Posteriormente, les decía, secan el cabello, preparan el matiz, dentro del matiz aplico el paso número 1 y quito, igual le doy el tiempo de pose al matiz, enjuago y coloco nuevamente el paso número 2. Incluso si el paso número 2 les llegara a quedar producto, porque puede que los sobres se les acaben primero, van a seguirlo utilizando tanto ustedes o su cliente durante el baño. Lo pueden utilizar diario y lo pueden utilizar con su tiempo de pose de 10 minutos. Pau, nos preguntan que cómo se utilizan los tonos recargados. Ok. ¿Me prestan? Bueno, aquí la tengo. Los tonos recargados son tonos que vienen obviamente con una doble carga de pigmento, el cual me va a aclarar y a depositar color, pero en cabello natural. En cabello teñido, pues sí me va a aclarar, pero no me va a aclarar los niveles que debe de ser. ¿Cómo se van a aplicar? Voy a respetar un centímetro de crecimiento para que no me llegue a arder. Ajá. ¿Por qué no me llegue a arder? No es que el tinte irrite, sino que el tinte, como les mencionaba, tiene doble carga de pigmento, el cual, si yo lo aplico desde piel cabelluda hasta las puntas, pues puede que sienta alguna ligera molestia por el cargo de pigmento que contiene. Entonces, respetando piel cabelluda, le van a dar su tiempo de pose de 45 minutos y lo enjuagan. También yo preguntaría si a lo mejor hago unas mechas, enjuago y aplico posteriormente mi tono recargado para matizar, lo pueden aplicar, nada más respetan igual la piel cabelluda. Pau, preguntan, me apliqué un tinte, me puse el 7.31 de View, ¿qué color me recomiendan para aclarar? Bueno, hay una regla importante en color, que tinte no aclara tinte. Así yo me coloque, a lo mejor si me mencionan que es un 731, se los voy a mostrar aquí. Aquí está. Bueno, aquí supongamos, voy a aplicar el 713 y quiero aclarar, quiero subir a un 813. Si yo aplico el 813 sobre el 713 con un peróxido de 30 volúmenes, únicamente me va a aclarar el crecimiento o lo que tenga natural. Donde ya tengo tono cosmético, no me va a aclarar, porque un tinte no tiene la capacidad de aclarar otro tinte. ¿Qué es lo que me va a subir el nivel?
de aclaración va a ser un decapado que me eleva de 1 a 2 niveles porque me remueve pigmento residual y me coloca los nuevos pigmentos. O en este caso, si a lo mejor partimos desde un 6.23 y quiero dar un brinco hasta un 8, aunque coloque el 8 con 30 volúmenes, no me va a aclarar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar, si voy a partir desde el 6 y quiero llegar al 8, el decapado puede lograrlo porque sube de 1 a 2 niveles, entonces quiere decir que sí me ayudaría. Pero si yo parto desde un 5 y quiero llegar al 8 o al 7, ahí tendría que ser una extracción, que no es lo mismo un decapado. Una extracción ya es remover pigmentos más oscuros y es decolorante más peróxido. Un decapado es decolorante más peróxido más shampoo, el cual hace más ligera la fórmula para que logre una mayor penetración y así poder lograr subir esos niveles que desea. ¿Vale? Pau, nos están preguntando, ¿cómo quito manchas de tinte de mi piel? Ayuda, siempre se me mancha por los colores que utilizo. Bueno, aquí depende mucho de nuestra piel. Hay pieles que se adhieren bastante al pigmento y hay pieles que no. Pero también hasta uno como estilista a veces se llega a manchar las manos. Aquí nosotros tenemos un producto nuevo que es un removedor de manchas diseñado para pieles sensibles y lo van a agitar perfectamente, lo aplican directo a un algodón, toman su algodón, lo colocan a la piel, todo el contorno. Una ventaja que yo lo he visto en mis aplicaciones es que aunque toque el cabello, no me remueve el pigmento del cabello, únicamente me remueve el pigmento de la piel. Ajá. Entonces les mencionaba, lo aplican con un algodón y directamente a donde tienen la mancha, ya sea todo el cuello, las manos, el contorno, y es diseñado para piel sensible, tiene un ligero aroma un poquito agradable. Ajá, no es como otros, es líquido y ustedes lo pueden utilizar en tanto sus clientes como ustedes. ¿El tinte para cana cubre bien la cana o aplicamos otra cosa? Y para sellar cutícula después de aplicar el tinte para que no se deslave rápido y que dure, ¿qué puedo hacer? Bueno, miren, el tinte para cana, como es UHD, como les mencionaba, ya contiene un aditivo especial, el cual no necesita técnicas de amordentado, que tinte directo, que peróxido directo, que mezclale 20 suavizadores de cana, nada. Ajá. Aquí ustedes lo van a aplicar así, como tal, como sale del tubo con su peróxido, directamente al cabello, van a obtener una excelente cobertura, aún en tonos muy, muy claros. UHD para eso es diseñado, para obtener un excelente brillo, una excelente cobertura de cana. Y también tu otra pregunta que decían, ¿qué puedo aplicar para sellar o para que me fije el color? Pues tenemos la familia de Infinity Color, que es una familia diseñada especialmente para el cuidado y mantenimiento cuando ya traemos el cabello teñido. Algo importante es eso, que cuando uno ya tiñe el cabello por primera vez y lo va a seguir tiñendo constantemente, no debemos de dejar a un lado los tratamientos o la parte importante que es el cuidado y el mantenimiento. Ajá. Tanto como estilista o como cliente, es importante acostumbrarnos a utilizar ya un shampoo especial, el cual es diseñado para el cuidado y mantenimiento del color. Este es el shampoo de Infinity Color. Sí, obviamente, pues te va a ayudar a fijar el color. Pero también entra la parte importante, no lavar el cabello diario o lavarlo diario, pero con un champú especial para color, ya no tu champú común que tenemos en casa. Esta mascarilla, ¿cómo se aplica? Después del champú, la colocan como un tratamiento, la dejan con un tiempo de pose de 10 minutos y la enjuagamos. ¿Qué voy a obtener? Suavidad, fijación de color, brillo, ajá, un cabello más saludable. Pau, están preguntando que si tienen el tinte de Colortec, ¿también puede cubrir la cana? Sí, aquí UHD sí tiene otros beneficios, el cual, pues, como les mencionaba, va a cubrir excelente la cana, pero que era Color, que también es de la familia de Nutrapel, y Colortec, igual les va a cubrir la cana, pero aquí a lo mejor sí podríamos apoyarnos de un aditivo. ¿Esto quiere decir que no me va a cubrir? No.
Pero sí, obviamente hay cana muy resistente, hay cana que la cana es dura, el cual no logra a veces penetrar el tinte a ciertas partes. A veces teñimos el cabello y más si es en tonos rojos nos queda un poco transparente. Ahí nos podemos apoyar de nuestro aditivo. Ajá, el aditivo viene de esta manera y tiene una máxima cobertura de cana. Es un gotero que van a mezclar dentro del producto. Y una última pregunta. Hola, después de una decoloración, ¿qué se recomienda para que no se me maltrate el cabello? Bueno, después de una decoloración, pues tenemos bastantes productos. Tenemos una familia diseñada para cada necesidad de cliente. Ajá, tenemos la familia de Nutritive, tenemos la familia de Argan, tenemos también Centec, que pues Centec, como ustedes ya saben, es un sistema multifuncional. Ajá, de cuidado del cabello extremo. Ajá. Este viene pues tres pasos, tenemos dos presentaciones, vienen, ahorita lo voy a abrir, viene el shampoo, la mascarilla y el serum. En nuestra página, en nuestras redes sociales, pueden ver el video de cómo se aplica Centec, las presentaciones, y pues si ustedes tienen dudas o cómo se utiliza, pues nosotros ahí hacemos los testimoniales. A través de YouTube también podrían ver los videos y también dejarnos todos sus comentarios o regresar a nuestra página de Nutrapel, que también ya se realizó una transmisión especial de Centec. Ahí está explicado paso a paso. Realizamos una aplicación para que ustedes lo puedan ver mejor. Ya no me cabe. Bueno, pues no olviden que estaremos haciendo estas transmisiones los días martes a través de las 2 de la tarde. Y si ustedes tienen dudas, pueden descargar el catálogo virtual en el comentario en nuestra página. Directamente ahí lo pueden observar si tienen alguna duda referente a los productos. Y también nos pueden encontrar Nutrapel en Facebook, nos pueden encontrar Nutrapel Oficial en Instagram y Nutrapel Profesional en YouTube. Y también pues el producto donde lo podemos adquirir en cualquier distribuidora cercana a su domicilio. Si tienen dudas de cuál me queda cerca, pueden hacer el comentario en Facebook y comentar ahí, yo vivo en tal lado, nosotros les mandamos la ubicación de alguna distribuidora que les quede cerca para que ustedes tengan el producto a la mano. Pues de mi parte es todo. También nos pueden checar en la página web, ajá, de Nutrapel, y pues estaré con ustedes en otra transmisión. No olviden dejar sus comentarios sobre qué otros temas quieren estar viendo y pues nos vemos pronto.